Bo día. Imos empezar xa, eu creo, non? O primeiro que quero facer referencia é a información que sobre o señor Nieto Piñeroba aparece no noso dossier. En principio nos dicimos e esos nosos relatores que nos indiquen o que queren que apareza no seu currículo. En este caso moi especial, debo dicir que o señor Nieto pecou de abondo de humildade, pois hai moitas cousas que non nos contou, pero eu sí que as vou dicir. Non sen antes aludir o feito de que hai que ser moi valente, ter unha grande amplitude de miras e ter viaxado, traballado moito para enfrontarse a un tema como a sexualidade dentro dun campo como a antropoloxía, que durante moitos, moitos anos pecou como mínimo de beataría, atentando contra todos os sentidos e nunca mellor dito, incluído o sentido común. O propio Nieto fala de cúmulo de dificultades insuperable a todos os niveis ata o punto de empequenecer o mito de Sísifo. En canto á súa biografía, situémonos no ano 1966, José Antonio Nieto estaba a estudar economía durante o período, son as súas propias palabras, en que a Facultade de Ciencias Económicas da Universidade de Madrid se converteu unha bandeirada e líder do movemento estudantil en loita contra o franquismo. Como consecuencia, foi expedientado e expulsado da universidade, polo que marcha á Universidade de California, en San Diego, en cuso departamento de Economía, e sigo citando textualmente, coa excepción moi grata daquel entón ancián, o se falecido, asesor do presidente Kennedy, profesor Seymour Harris, só encontrei desencanto. Tanto que gran parte do tempo o pasaba no veciño departamento de Filosofía. O seu director, Herbert Marcuse, descoñecido entón en Europa, e o maio do 68 francés coas súas tres famosas M's de Mahomar, Saint Marcuse, que o fai popular, se aglutinaba en torno á súa figura aos estudantes radicais americanos. No ano 1967 regresa a España, remata a economía e comeza a socioloxía na Escola Crítica de Ciencias Sociais de Madrid. Ata que a escola, considerada polo franquismo como foco de subversión, foi clausurada. Volve entón a Estados Unidos e ali encontrase, sigo coa cita textual, un oasis antropolóxico chamado Stanley Diamond. Admirador de Ortega, por outra parte, e segundo Jacobo Timerman, o antropólogo máis importante de Estados Unidos. O señor Nieto subliña o feito de que o importante do seu discurso non era o que expresaba, senón como o expresaba, partindo da premisa que definía antropoloxía como o estudo de homes en crise realizado por homes en crise, mostraba o que se ve e o que nos ocultan, e ademais mostraba-o poeticamente. Ben, estas orixes as que eu quixen aludir describen perfectamente a forma de facer e de escribir, porque lles direi que o señor Nieto tamén é un virtuoso da linguaxe, de quen é doutor en antropoloxía pola New School for Social Research de Nova York, ata fai pouco profesor titular de antropoloxía social e director do máster en sexualidade humana da UNED. Alguén que loutou toda a súa vida porque a antropoloxía deixase a un lado a súa erotofobia, din el, cultural. Alguén que chamou as cousas polo seu nome dende o comezo, que nunca se mantivo calado á hora de criticar nada, incluindo o Estado, por non ser neutro, por anular ou minimizar o individuo, incluindo a xustiza, se o poder da norma escribe se lexitima pola usurpación, dominando a sociedade dende fora dos seus límites, o poder en sentido clásico un bárbaro. Incluindo a propia sociedade, que cito, co seu medo patolóxico ante calquera desviación se comporta como un psicópata, non se libra tampouco das súas observacións aquel individuo que ante o feito de ver o seu comportamento sexual esmagado, comprimido, non se revela, senón que chega a defender como seus os principios que lle impoñe e así refúndese na nada. Por todo isto e moito máis, que a falta de tempo non me deixa expoñer, é o señor Nieto Piñeroba, un dos pioneiros en España dunha verdadeira antropoloxía da sexualidade. E non é casualidade que o libro editado por él en 2003, Antropoloxía da Sexualidade e Diversidade Cultural, que anda por aí nas librerías, cousa que, ademais, tampouco dixo a hora de presentar o seu currículum, convertésese en libro de texto da UNED. Oxe, José Antonio Piñeroba falarános de na sexualidade, como en todo, a diversidade e a diferencia, o que a igualdade e aos dereitos, o transxénero. Benvido, señor Nieto, moitas grazas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la presentadora, porque realmente ha hecho un currículum. No voy a decir que falso, pero
exagerado en el sentido que se podía haber ahorrado cosas de las que ha dicho, porque realmente lo que me trae aquí, gracias a la invitación de Laura Castelao, pues es hablar efectivamente de derechos sexuales. Y en ese sentido, y para entrar de lleno en lo que va a constituir la charla, tendré que decir de entrada que la exposición que quiero realizar no es una exposición estrictamente antropológica en el sentido profesional que la palabra en sí misma encierra. Lo que he querido conjugar son una serie de vertientes que le estaba dando vueltas a la cabeza durante mucho tiempo para llegar a un mínimo de explicitación de algo que entiendo que todavía está en sus inicios y, en consecuencia, está pendiente de desarrollo. ¿Qué es lo que estaba dando vueltas en mi cabeza? Pues, básicamente, una mesa de tres patas en la que cada una de ellas se asentaban distintas ideas. Por un lado, la economía, por otro, la política y por otro, la sexualidad. Estaba imbricando, asociando, relacionando cada una de estas disciplinas con el fin de llegar a saber algo sobre lo que constituyen los derechos sexuales. Realmente es más bien dificultoso y en este sentido espero que aún dentro de la dificultad, y dicho esto no con ánimo de justificar mis carencias, sino con ánimo de hacer entender desde el inicio de la charla de esa complejidad que encierra un campo que en sí mismo está inexplorado o está realmente muy poco explorado. Cuando estaba en esta tesitura, dando vueltas a la cabeza cómo enfocar esto, había llegado a la conclusión de que el mundo de las disciplinas académicas, y me refiero estrictamente a las ciencias sociales, no a ninguna otra, ningún otro tipo de ciencia, hay una serie de conceptos que se han venido utilizando continuamente con una tremenda inercia que realmente el mero hecho de la repetición los constituían en axiomas, cuando en realidad no respondían a, por distintas razones, que yo lo quiero entender en el sentido de que muchas veces querían dar gato sociológico por liebre, se basaban en creencias y otras veces se basaban en intereses espurios que no se confesaban. Y todo ello confluía en un punto que se le puede llamar directamente, aunque suene demasiado grueso al aplicarlo al mundo de la ciencia, una mentira. Y mira por dónde que en ese giro continuo de ideas vengo observando desde hace un tiempo, sobre todo en los últimos años, dos, tres últimos años, que la palabra mentira se repite continuamente por tantos autores
que no tienen que ver en absoluto, también lo hacen criticando o cuestionando determinadas posturas políticas, determinadas posturas económicas, pero en general se está produciendo una especie de surgimiento de algo que estaba soterrado, que realmente nunca se pronunciaba, para hacer ver que aquello que nos transmiten continuamente, sobre todo los medios de comunicación, pero por supuesto yo no me voy a referir en esta intervención a los medios, nada más que ocasionalmente, si es que llega el caso, lo voy a centrar en el mundo de la academia, se están transmitiendo ideas que son falsas, que constituyen verdaderas falacias, ¿no? Y en ese orden de cosas, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo puedo titular la charla que me trae aquí a Pontevedra? Y la verdad que no era capaz de buscar un título apropiado. Y en una ocasión, leyendo un artículo de Jeffrey Sachs, que es el director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, y que se refería exclusivamente a la sostenibilidad del mundo, me encontré con una frase que me dio la clave. Y esa frase es la siguiente: ha llegado el momento de invertir de verdad, literal, de invertir de verdad en el planeta si queremos que esa sostenibilidad se produzca. Y dije, Tate, pues esto me acerca a lo que yo estoy dándole vueltas. Y en lugar de llamarlo inversión de verdad, lo transformé añadiendo un artículo a la frase inversión de la verdad. Inversión de la verdad de lo que nos han venido contando desde tiempo inmemorial. Bien. Entonces, en esa asociación que decía antes entre distintas disciplinas, me lleva a establecer un camino, un itinerario que me conduzca a lo que realmente me preocupa, que son los derechos sexuales. Y establezco una serie de bases, de premisas, que me conducen en esa dirección. Ese será el principio de la exposición, que iré intercalando con alguna lectura de distintas tres lecturas. Esa es mi intención, y en función del tiempo, tres lecturas, dos ajenas y una propia, para intentar hacer llegar a todos ustedes que estamos sometidos a una proyección de engaño permanente, incluyendo en la propia academia. La máxima de la que parto es de la diversidad. Para mí la diversidad es propiedad de vida. Estamos todos nosotros y en todas partes del mundo realmente rodeados de diversidad, que generalmente no se reconoce, y se nos presentan los problemas más complejos en su opuesto, no en forma de diversidad, sino en forma de uniformidad. Para mí, siendo esta la premisa básica, e intentando deshilacharla con el fin de ir extrayendo todos los filamentos posibles,
y aplicado a la sexualidad, pues me ha llevado a entender una serie de puntos. En primer lugar, históricamente está muy claro que en este mundo de la sexualidad occidental, todas aquellas personas que se consideraban por el sistema como personas díscolas, insumisas, quedaban automáticamente orilladas en la gestión de la organización de la sexualidad porque se entendían que eran peligrosos para el sistema económico-político. Se les orillaba y se les trataba como si estuvieran incurriendo de entrada, por el mero hecho de su existencia, en una especie de peligrosidad predelictual. Es decir, algo así como lo que nos sucede en los aeropuertos, cuando tenemos que traspasar el cordón de seguridad y nos cachean y nos tratan tantas veces de manera, diciéndolo benevolentemente, poco correcta y en el peor de los casos como si fuéramos verdaderos delincuentes. Esto lo hablaba precisamente ayer con una de las organizadoras que posiblemente esté en la audiencia, no lo sé. Pero a lo que iba, a estos insumisos díscolos sexuales les trataban como peligrosos. Cuando de hecho, realmente, el peligro no estaba en ellos. El peligro estaba en el propio sistema. Y el sistema se defendía con malas artes a través de esa acusación para robustecer esa economía y esa política que daba cuerpo al sistema. Y los que sufrían las consecuencias de ese sistema, pues realmente eran todas aquellas personas que podían integrarse en lo que se puede denominar sexualidades periféricas. Y desde luego los ejemplos más claros y más recurrentes pues han sido los homosexuales, los transexuales y los intersexuales. Entre las medidas que el sistema adoptaba con el fin de defenderse, pues han llegado, y eso ya en fechas mucho más recientes, cuando digo reciente quiero decir en el último tercio del siglo XX, se llegaban a aplicar una serie de medidas estratégicas de contención de esos insumisos a través de cláusulas que literalmente se denominaban de protección comunitaria. Esto ha sido muy llevado a efecto en el mundo sajón, fundamentalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. En el año 1974, un sociólogo del Reino Unido, Cohen, voy a procurar, por cierto, haciendo un inciso, evitar dar nombres que realmente sería, pues, digamos, como más preciso en la construcción del discurso, pero con el fin de no inundar con excesivo número de autores o de personas y entorpecer el seguimiento de la lectura, me limitaré, salvo excepciones, porque entienda que sí merece la pena, procuraré silenciarlo y referirme a la idea exclusivamente. En todo caso, de todo esto que estaba diciendo, este autor se da cuenta en el año 74 y llama, denomina como pánico moral
o pánico sexual, aquella reacción que la sociedad, las sociedades tienen, a veces como consecuencia de un hecho nimio presentado y representado por alguno de lo que previamente se llamaban díscolos o insumisos, esas personas que eran practicantes de sexualidades no ortodoxas, pues como consecuencia de un hecho nimio, o cuando ni siquiera había un hecho que tuviera la categoría de nimio, porque era inexistente y en consecuencia era un hecho inventado, realmente la sociedad adoptaba esas medidas de protección comunitaria con el fin de defenderse de algo que tenía muy poco alcance o ninguno desde el momento de que partía de la inexistencia. Eso se fue desarrollando en el tiempo y hubo una serie de estudios, y repito, fundamentalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, con el fin de que la sociedad estuviera protegida de lo que consideraban que eran unos intrusos. No ha habido ninguna de las muchas publicaciones en torno al tema de la peligrosidad de conductas que realmente fuera eficaz para establecer medidas que se pudieran posteriormente aplicar dentro del sistema. Es decir, era producto de imaginaciones calenturientas que casi siempre estaban en manos de pensadores conservadores, también de la Iglesia y también de la parte de la sociedad más reaccionaria, la que se veía satisfecha con esta serie de medidas que, por muy ineficaces que fueran, y desde luego eran sesgadas por las razones que he apuntado, pero así alimentaban sus oídos y se daban por satisfechos. En el fondo, todo esto lo que hacía era reproducir algo que desde la Edad Media en adelante, y sobre todo a partir del siglo XVIII, era en el mundo occidental, entendiendo por tal básicamente Europa y América, es lo que se venía haciendo a base de tres pivotes de sustentación que eran los siguientes: la psiquiatría, la propia Iglesia y la estigmatización social. Esos tres pivotes constituían en sí mismo un sistema ideológico que se dedicaban a promulgar y a expandir toda una serie de ideas racistas, etnocentristas y de chauvinismo religioso. Ese era el panorama, con el fin de reproducir ese modelo de sexualidad dual, el modelo dos sexos, dos géneros, que es el que me va a permitir a mí criticar o cuestionar como punto central de la conversación cuando llegue su momento. Porque la base de todo esto que estoy presentando por ahora va dirigido a entender ese cuestionamiento que hago a las normativas que han estado contemplando la transexualidad en esa Biblia psiquiátrica que se llama DSM, que corresponde por sus siglas a Manual de
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que está sustentado en el vacío. Eso, cuando llegue el momento, entraré en detalle en esa crítica. De momento, sigo avanzando en las premisas para decir que básicamente, y con el paso del tiempo, ya en el 19, pues hay una interpretación que va abandonando la lectura jurídica de determinados cuerpos insumisos, y fundamentalmente el ejemplo a poner aquí sería el de los intersexuales, va abandonando la interpretación jurídica y va entregando el testigo a una interpretación médica, que se basa en el hecho de entender ese sistema dual de dos sexos, dos géneros, como un sistema natural, y subrayo lo de natural, porque entiende que realmente ese es el fenómeno que se da en sociedad desde que el tiempo inició su origen. ¿Qué significa esto? Siendo cierto, significa dos cosas. Una, que siendo cierto que hay una entrega del testigo de los servicios jurídicos a los expertos en salud, a la medicina, y sobre todo a la que podía llamarse biomedicina, hay tantos ejemplos, y veremos al final de la intervención uno muy concreto, en el que no se da en su totalidad esta configuración. Y por otro lado, hablar de esa naturalidad, de ese modelo, es partir de una falacia, porque la propia naturalidad nos está dando ejemplos continuos de que nacen intersexuales que, como tal, están rompiendo desde el momento cero, están rompiendo ese sistema dual. A pesar de ello, se sigue jugando como si fueran exclusivamente dos modelos, un modelo con dos sexos. ¿Por qué? Porque es una forma, y volviendo al origen, de controlar a la sociedad para que estos cuerpos insumisos, que no se ajustan a los moldes preestablecidos, rompan el esquema ideológico de la sociedad. Y esto se hace con todo. Por eso en el dossier, en la nota que se apunta en el dossier, digo que en sexualidad, como en cualquier otra disciplina, se aplican siempre los mismos criterios. Se generaliza de manera tal que permita, aunque sea falso, permita proyectar algo que idealmente se quisiera que fuera así, pero que en la práctica no sucede. Y en el caso, como decía, de la intersexualidad, es algo evidentísimo. Ustedes habrán oído, igual que yo, tantas veces aquello de la excepción confirma la regla. Bueno, esa expresión en sí mismo, desde mi punto de vista, es un control del lenguaje. Un control del lenguaje que implica que realmente se admite la excepción, pero la excepción se subordina a la normativa general, cuando lo correcto, desde el punto de vista del significado y de la transmisión del lenguaje,
hubiera sido establecerlo en los términos opuestos. Es decir, la excepción no confirma la regla. Pero claro, eso rompería los esquemas del sistema. Y lo aplicamos a todo, a la intersexualidad o a cualquier incidente menor que nos pueda suceder a cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. Todo ello, para terminar con las premisas, me lleva a lo siguiente. Las ciencias sociales, todas, sin excepción, se presentan por eso de amoldarse a lo que son ciencias duras, o se han presentado tradicionalmente como ciencias duras, como ciencias desprendidas de valores, ciencias avalorativas. Falso, falso. Eso es, digamos, la grasa que permite hablar en términos continuamente de objetividad y de neutralidad, con el fin de mostrar a los científicos sociales como personas cargadas de rigor, que de esa manera objetiva y neutra controlan cualquier fenómeno que tengan o quieran estudiar. Yo creo que la neutralidad es un espejismo, por no decir un engaño. Igual que presentar la ciencia en términos avalorativos. Todo lo contrario, yo creo que se sitúa en las antípodas. Realmente, cuanto más conscientes seamos de que esa neutralidad es un espejismo y que, por lo tanto, está fuera de toda posibilidad de alcance, seríamos también mucho más conscientes de que el estudio en cuestión que estemos realizando sea menos arbitrario y, en consecuencia, más objetivo. Ese es mi punto de vista. Naturalmente, los defensores de la tradición científica en términos de hacer las creencias como algo realmente que se sujeta a los principios tradicionales que se entienden por científicos, como son la validación y la fiabilidad, si se aplica eso al campo del transgénero, realmente no tiene ninguna sustentación. La validación es imposible porque no hay causas que realmente los porqués de lo que se presentan como síntomas se desconocen. Y aquellos otros que se han arguido realmente no han tenido la consistencia para validar aquello que pretenden defender. Y por el lado de la fiabilidad, es evidente que entre los profesionales de la salud que se han dedicado al estudio de la transexualidad, el transgénero, ha habido discrepancias continuas entre aplicaciones de tipo de psicología conductista, entre la propia cirugía, entre los psicoanalistas, etcétera, etcétera. No se puede extraer un sustrato común que aglutine de manera uniforme esas ideas que en sí mismas constituyen lo que se denomina hecho fiable. Por lo tanto, en las ciencias sociales, a la hora de entender los derechos sexuales y volviendo a las relaciones establecidas entre sistema ideológico, económico, político y los derechos propiamente dicho, habría que recurrir, y de hecho es lo que yo intento hacer con mejor o peor éxito,
pero es la intención establecer líneas de conducta que son más bien de contenido transdisciplinar, interdisciplinar y, si me apuran, también contradisciplinar. Y con ello apunto la última premisa. Dicho todo esto, inmediatamente después, ante cualquier fenómeno humano que se quiera estudiar, habría que preguntarse de entrada, de partida, cui bono, es decir, ¿a quién beneficia? Porque esta pregunta nunca se hace. Y sin embargo, parece que hay muchísimos intereses creados para pensar que sí que beneficia a determinados profesionales que se dedican, no importa que sea al estudio de la economía, de la sexualidad o de la política. Para mí, llegar a la respuesta es establecer de entrada tres principios que habría que esclarecer o por lo menos apuntar. Uno es el de un sociólogo, Thomas, y hay que remontarse a principios del siglo XX, de un economista, Pareto, y hay que remontarse también más o menos a aquellos momentos, y por otro, de un filósofo del lenguaje, Austin. Los principios, esa triangulación, esos tres vértices que dan sentido a la respuesta del cui bono, son los siguientes. El de Thomas es: toda situación es real si resulta real en sus consecuencias. El principio de Pareto dice: vamos a adoptar medidas que procuren el progreso social, para lo cual no vamos a mover un dedo en ningún sentido que aquella medida que se adopte pueda perjudicar, aunque sea a una sola persona. Claro, en principio, entendido de esta manera, da la impresión de que efectivamente tiene una lógica que parece ser que está beneficiando a todo el mundo. Pero implícitamente, y analizándolo mucho más de cerca, resulta que lo que hace es, cuando no se mueve absolutamente nada lo que define al principio, está beneficiando el estado de cosas actuales. Por lo tanto, aquellos líderes de normativas a cualquier nivel, económico, política, sexual, etcétera, resultan los beneficiados. Ese sería el principio Pareto. Y el de Austin es tan fácil como que decía literalmente que se convierte en verdad lo que se dice por el mero hecho de decirlo. Evidentemente, es una actitud performativa donde las haya. Incluso me atrevería a decir que es una actitud que se podría llamar, y esto es una impresión propia, como censura creativa. Dicho de esta manera, puede resultar contradictorio, porque la censura, como todos sabemos, parece ser que lo que impide es la manifestación de cualquier tipo
de expresión que no sea conducente o que no sea apropiada para la gestión del sistema, ¿no? Entonces, en base a estos tres principios que han pasado a la posteridad como grandes verdades, yo digo, realmente, para mí son creencias, por no decir medias verdades, que es tanto como decir mentiras. O puede ser, ahora lo llaman también posverdades, o se podía llamar de cualquier otra forma. Pero en todo caso están ocultando aquello que decía hace un momento, están ocultando cosas que benefician a una parte de la sociedad. En el caso de la economía, con el neoliberalismo, es una evidencia como un templo. Bien. Mentiras. Bueno, permítanme que les lea esto que decía en un principio, que había reparado en que se hablaba de mentira por distintos autores y en distintas disciplinas. Lo que les voy a leer es de una periodista que apareció en el periódico El País, no sé la fecha, pero en todo caso recientemente, es Rosa Montero, y dice lo siguiente. Perdón, ¿hasta qué hora tengo para irme? Hasta las 12. Bien. Dice, los impostores siempre me han fascinado. Todos deseamos en algún momento salir de nuestras vidas. Pero los impostores lo hacen, lo ejecutan. Algunos impostores son aterradores, como Jean-Claude Rorroman, que fingía ser médico de la Organización Mundial de la Salud y que terminó asesinando en 1993 a sus padres, sus dos hijos y su mujer. Hay un libro en torno a esto que se llama El adversario. Continúa la autora y dice, pero hay otros impostores que son encantadores. Acabo de leer una biografía sobre una mujer genial, Olof Krarer. Olof nació en 1858 en Islandia y murió en 1935 en Estados Unidos. Era la sexta hija de unos campesinos míseros y sufría acondroplasia, es decir, enanismo. Solo medía 1 metro 2 centímetros. Huyendo de la hambruna, de joven emigró a Estados Unidos. Y allí esta mujer pobre, extranjera, sin apenas estudios, con las desventajas de su altura, se transmutó en un personaje colosal. Aseguró haber nacido en Groenlandia, aunque jamás había puesto un pie allí, y ser esquimal, que era como entonces se llamaba los inuit. Por entonces un pueblo desconocido y exótico. Comenzó a dar conferencias sobre la vida de los esquimales, unas charlas amenísimas en las que aparecía vestida con pieles de oso blanco. Se anunciaba como la única esquimal en Estados Unidos. Y pronto se hizo famosa. Ni que decir tiene que todo lo que contaba era inventado. Por ejemplo, como ella era rubia y con los ojos azules, decía que todos los esquimales eran así, de piel blanca y ojos claros, pero que como desde que nacían los envolvían en grasa y nunca se bañaban, en toda su vida, con el tiempo se volvían oscuros. La deliciosa Olof, en fin, a base de ingenio y creatividad, supo rescatar su vida de un destino cruel.
Durante 20 años fue una conferenciante muy conocida e hizo innumerables giras. Y lo más conmovedor es que, según Olot, todo su pueblo era igual de pequeño. Es decir, ella ya no era acondroplásica, sino una mujer normal e incluso especialmente alta, dentro de la talla de los esquimales. Y como tal, la vieron. Por supuesto, nadie volvió a considerarla enana. La imaginación obra milagros. Dice, fuera ya de este contexto, bueno, por cierto, el artículo lo titula Mentiras, mentirijillas y mentirazas. Para la autora, esto sería una mentirijilla. Es decir, un hecho en sí mismo de trascendencia personal, que duda cabe, pero en sí mismo y comparativamente de poca sustancia con grandes eventos que se puedan dar en sociedad, ¿no? Bueno, esa sería una mentirijilla. Dentro de un rato, cuando termine de exponer los derechos sexuales en los que voy a entrar ahora, leeré otro texto de otra mentira que realmente es menos tiene menos de mentirijilla y más de mentira profunda, y que por lo tanto el autor la llama como mentira imperdonable. Y cuando llegue al final y comente mi propia situación del cuestionamiento del DSM, estableceré lo que yo llamo la mentira en serie. Es decir, por simplificar, estamos hablando de tres mentiras: la perdonable, la imperdonable y la mentira en serie. Los derechos sexuales. Entramos. Bueno, sobre las bases de lo dicho, en el siglo XVIII, en 1789 concretamente, se produce la Declaración de los Derechos del Hombre. Todo hombre nace libre e igual, y las diferencias sociales solo se pueden entender en base al interés público. Una declaración de principios que para la época en sí mismo realmente tenía su contundencia, desde el momento que era un alejamiento de los principios imperantes hasta esa época de la cristiandad. Bien, es verdad que con el paso del tiempo han tenido poco éxito. Son declaraciones de principio que tienen mucha enjundia, pero que después difícilmente se pueden poner en la práctica. Hasta el año 1948, es decir, pasa más de un siglo, no hay otra manifestación sobre derechos humanos en líneas generales en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Y son declaración de principios que tienen o pretenden tener un alcance universal. No nos olvidemos que durante 500 años ese universalismo se basaba en Occidente, que constituía en sí mismo la verdad universal, aplicable, teórica e idealmente a todo el universo, nada más lejos de la realidad. Pero esa era la pretensión. Hasta 1981 no se produce una especie de
símil de derechos humanos en el mundo islámico, que no tiene el alcance universal de la declaración de la ONU y que además permite hacer ver que los derechos que se defendían en la ONU, por muy buenas intenciones que tuvieran en sí mismo, se estaban violando continuamente. Se estaban violando continuamente y no había instancia jurídica a la que poder recurrir cada vez que se producía la violación. En definitiva, constituían algo así como una declaración de principios, pero que en la práctica resultaba vacía de posibilidad de aplicación. Desde en el mundo occidental, a partir de ese 1948, empiezan, se puede entender, a pesar de su poca eficacia, que el progreso de los planteamientos de derecho vienen dado por dos vertientes. Una, por los movimientos sociales, y otra, por declaraciones de organizaciones internacionales que recogen en sus cláusulas determinadas pretensiones que beneficien las estructuras de las sociedades occidentales, las estructuras a todos los niveles. Se tienen que dar, para que eso suceda, algunas condiciones. Una es la libertad política, otra es la seguridad económica y una tercera, un cierto nivel de bienestar social. Y sobre esa base se empiezan, y veremos algunos ejemplos, a dictar normativas. Yo creo que son mucho más eficaces los movimientos sociales que las propias normativas institucionales. Entre otras cosas porque las normativas institucionales vienen a actuar a manera de remolque una vez que esos movimientos han incidido en sociedad con la suficiente fuerza como para hacer repensar que el sistema en que la sociedad se mueve se está quebrando y que en consecuencia necesita alguna reparación. Son muy reacios a reparar, pero llega un momento que por la presión intentan hacer algún movimiento que a veces son movimientos de simulación, un poco a lo Lampedusa, ¿no? Que todo cambie para que no cambie nada. Pero hay otras veces que, aunque sea de manera poco incisiva, pues se logra arañar algún tipo de ventaja social en forma de derecho en sociedades determinadas. Otras, por el contrario, por muy recogidas que estén en las constituciones, pues pueden ser constituciones muy progresistas, pero que sin embargo no se aplica. No solamente no se aplica aquello que se recoge en la Constitución, sino que se actúa en contra de los principios recogidos en esa Constitución. Por ejemplo, la Unión Sudafricana. En la Unión Sudafricana, en la República Sudafricana, en la Constitución se recogen los derechos de los homosexuales, de los intersexuales y de los transexuales. Y posiblemente es una de las constituciones en ese sentido de derechos sexuales más avanzadas de las que existen en el mundo actual. Sin embargo, siendo cierto esto, lo que es evidente que la violación de esos derechos se da permanentemente. Lo que llaman el acoso, incluso la muerte
de estas personas que por muchos derechos constitucionales que les amparen no son respetados, en el caso de la República Sudafricana es algo conocido por todo el mundo. Bien, decía, los movimientos sociales impulsan o tratan de impulsar reacciones normativas. A partir del 48 y en el mundo occidental, en los 60, se empiezan de manera en principio minoritaria, pero que van cobrando fuerza con el paso del tiempo, reivindicaciones sobre los derechos sobre la anticoncepción, los derechos de lo que se llamó en Estados Unidos feministas de la segunda ola, los derechos gay en los años 60, en el 69 concretamente hay un punto referencial que es Stonewall en Nueva York, el nombre de un bar donde se reunían gays y lesbianas, que era continuamente acosado por la policía local y terminaban como de costumbre yendo a comisaría, patatín y patatán, hasta que un día, en lugar de aceptar pasivamente la intervención policial, se enfrentan a ellos y se arma un guirigay en las calles del Village de Nueva York de armas tomar. Bueno, ese es un punto referencial de reivindicación de derechos homosexuales, ¿no? Lo del el Stonewall. En los 80 empieza cuando aparece el SIDA, se refleja por primera vez y se reconoce como tal en el año 81, y a medida que va alcanzando a mayor número de personas, en el caso de Estados Unidos me estoy refiriendo, pues hay un movimiento social que realmente critica, cuestiona la adopción de medidas realizada por las instituciones médicas, y es ese cuestionamiento y esa petición de una mayor democratización de la salud pública la que les lleva a tener tanto influjo en la sociedad americana, hasta revertir en parte la situación, y las instituciones de salud pública reconocen algunas de esas peticiones. Hasta el año, básicamente, 1973, en la conferencia de Viena, es cuando se de manera internacional se reconoce lo que constituye la desigualdad sexual y la violencia sexual. Yo creo que desde el punto de vista de la normativa internacional es ese año cuando se empiezan a recoger algunas y con cuentagotas, pero en todo caso se inicia el proceso de reconocimiento normativo institucional de aquellas peticiones de los movimientos sociales que les habían precedido, y en algunos casos costando sangre, sudor y lágrimas y muerte. Al año siguiente, en el 94, en la conferencia de población en El Cairo, se avanza mucho en términos de igualdad de género, de educación de la mujer, de sanidad de la mujer. Y posteriormente, en la conferencia de Beijing, se habla por primera vez del reconocimiento de la necesidad de respetar la integridad personal
de, en fin, de las personas, no solamente de las mujeres, sino de las personas en general. Esto, por cierto, es debatido en relación a aquella promulgación de los derechos humanos de 1789 para decir, como literalmente allí se inicia, los hombres nacen libres, pum, bla, 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 bla. Es decir, critican que esa formulación en el año 95 sería, si no imposible, mal recibida. Porque, claro, podían haber dicho los hombres y las mujeres, o podían haber dicho de manera más simple, pero más integradora, las personas. En todo caso, digamos, esas, hay más, pero me paro ahí. Esos tres grandes epicentros de reunión internacional en pro de derechos son los que marcan las reuniones internacionales posteriores, como la de Yogyakarta y algunos otros. Bien. En el año 2000, en una conferencia internacional en Estados Unidos, es cuando por primera vez, pero a nivel académico exclusivamente, se discuten y se apoyan los principios no ortodoxos de la orientación sexual, que da pie para que 8 años más tarde, en la Organización Nacional de en las Naciones Unidas, se reconozca y se reconozca en pie de igualdad los derechos tanto de las conductas sexuales en términos de orientación sexual como los derechos en términos de género. Ese es, digamos, un reconocimiento internacional del primero que se da, y hay que remontarse pues a fechas relativamente recientes, porque esto es en el año 2008. Es decir, que la agilidad, la diligencia con la que se mueven todos estos planteamientos es, como se suele decir, más lenta que el caballo del malo, ¿eh? Pero eso es así. En términos estrictamente de transexualidad, transgénero e intersexualidad, también se dan toda una serie de declaraciones normativas de contenido internacional a distintos niveles, ¿no? En el año 2006, por primera vez, se acuerda en Estados Unidos que el hecho de intervención médica a los bebés intersexuales, cuando menos, tiene que ir precedido de un informe consentido, cosa que hasta ese momento no sucedía. Los médicos actuaban libérrimamente, sin tener que dar explicación alguna a las personas, a los padres fundamentalmente, que tenían bebés de estas características. Por seguir con la intersexualidad, la Asociación de Intersexuales de Australia hace un escrito posterior en el que dice que hay que acabar con el trato cruel y degradante que se da a los bebés intersexuales, ¿no? Y por el lado de la normativa del Consejo Europeo del año 2009-10, no recuerdo bien, en el que habla directamente que las prácticas médicas que establecidas con los intersexuales deben de ser reconsideradas, porque se debe respetar por encima de todo aquello que ya se indicó en Beijing, respetando la integridad de la persona, ¿no?
Por el lado de la transexualidad, del transgénero, el recorrido también es más o menos a partir del año 2000 y pico, los 2008-2009, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, y en ese orden dan directrices para que se desclasifique la transexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Y por la misma razón, aunque no tan completa, el Consejo Europeo un año después, en el 9, pues dice que efectivamente no tiene que considerarse como una patología, y mucho menos como una patología psiquiatrizable, pero sigue hablando de trastorno, ¿verdad? Trastorno sigue estando allí. En el año 2013, es decir, anteayer, el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos desclasifica finalmente de los DSM la transexualidad como enfermedad psiquiátrica. Vamos a ver, como veo que me estoy comiendo el tiempo, me voy a ahorrar de hacer toda una serie de consideraciones que quería hacer, pero voy de lleno ya sobre los DSM. Bueno, permítanme leer lo que había prometido. Esto realmente, para que hubiera tenido más sentido, hubiera de haber sido precedido por una serie de consideraciones que me hubiera gustado hablar sobre el concepto de universalismo de principios y relacionarlo, por otro lado, con la economía y la política, para a través de ese sistema ver cómo en esos entrecruces que se producen entre uno y otro sistema se llega a conclusiones de aplicación de derechos sexuales. Como realmente el tiempo pasa, me lo voy a ahorrar, pero voy a leer, como había prometido, en este caso sería de Alex Grijelmo, y también es de un artículo reciente, sobre algo que estarán ustedes escuchando continuamente ahora, y me refiero aquí a España, al gobierno, a hablar de devolver el esfuerzo, ¿eh? Como se considera que hemos salido de la crisis y que naturalmente la sociedad española se ha esforzado todo este tiempo, según las palabras del presidente de gobierno y de Adláteres, y que realmente ahora lo que corresponde al gobierno es devolver el esfuerzo. Bueno, pues eso, para Grijelmo, es una mentira como un castillo. Leo, cortito. Que un gobierno adopte difíciles medidas en tiempos de crisis se puede entender. Cada cual hace lo que puede con la mejor intención. Bueno, eso tendría también alguna lectura en matices, pero no voy a entrar en ello. Lo que resulta insoportable es que, en vez de explicar con claridad las decisiones tomadas y comprender las que adoptó el antecesor, se altere el sentido de las palabras para manipular el pensamiento de los electores y dominar sus emociones. La mentira adquiere así la máxima gravedad de imperdonable, porque daña incluso al lenguaje mismo, lo más sagrado, esa riqueza común a la que tienen acceso todos los pobres. Devolver el esfuerzo no es devolver nada. Sabemos que no podrán devolver el dinero pagado
ni los derechos ni el trabajo perdido, pero exigimos encarecidamente que nos devuelvan nuestras palabras. Aunque realmente quede un poco descolgado con relación a lo que quería haber dicho, bueno, pues acabo de exponer esa segunda mentira, ¿no? La imperdonable. Bien, las mentiras del DSM, de los manuales que desde el año 52, que es cuando aparece, 1952, que es cuando aparecen por primera vez, vienen reflejando a través de distintas ediciones que de manera irregular se van publicando toda una serie de trastornos mentales, entre ellos la homosexualidad, la transexualidad, que son los que yo me voy a referir sin entrar en otro tipo de consideraciones que son muchísimas. Me limito a hacer ese itinerario desde el año 1952 en relación a la homosexualidad y la transexualidad. Como digo, se crean en el año 52. La incorporación como enfermedad mental de la homosexualidad en estos manuales se da en el año 1968. En el año 1973, 5 años más tarde, se retira parcialmente la homosexualidad como trastorno mental. Había sido una época de grandes debates entre los distintos profesionales que se ocupaban de integrar el equipo de los DSM, fundamentalmente psiquiatras y psicólogos, psicoanalistas también, y bueno, en el año 73, en una asamblea, y a mano alzada, científicamente, con todas las comillas que ustedes quieran poner, pues se decide retirar la homosexualidad como enfermedad mental. Ya me dirán ustedes cómo un principio científico puede explicarse a través de la mano alzada, ¿no? Pero la realidad es que se retira, pero no se retira en el sentido radical, porque lo que hacen es sustituir esa denominación por otra, atenúan, por decirlo de alguna forma, lo que constituye enfermedad mental como trastorno, por lo que llaman, pero sigue siendo trastorno, perturbación de la orientación sexual. Es decir, el mismo perro con otro collar. Y hasta el año, estamos hablando del año que media desde 1973 hasta 1987. En las que distintas ediciones, las ediciones llevan una numeración, 1, 2, 3, 4, la última es de 2013 y es la quinta, pero entre una y otra a veces hay algunas incorporaciones que modificar el número sí que añaden algún tipo de propuestas que no se contemplaban en las ediciones. Son ediciones revisadas, para entendernos bien. Bueno, pues ahí se habla, del 72-87, aparte de la perturbación de la orientación homosexual, se habla también de la homosexualidad egodistónica. ¿Qué se entiende por homosexualidad egodistónica? Aquel malestar o ansiedad que tiene una persona homosexual que bajo la normativa del DSM le incita a que acuda a través de esos síntomas que padece a las referencias DSM para ser tratado.
Y es en el año 87, finalmente, cuando desaparece todo. Desaparece la perturbación de la orientación sexual y aparece la homosexualidad egodistónica. Ya no se contempla en los DSM la homosexualidad como enfermedad mental. Pero cuidado, porque el hecho de que no se contemple en los DSM no quiere decir que todavía no haya profesionales de la salud, que en Estados Unidos me estoy refiriendo, bueno, y aquí también ha habido algunos ejemplos, que sigan intentando reconducir la conducta sexual homosexual a través de terapias de distinta índole para revertir la homosexualidad en heterosexualidad. Últimamente, cuando digo últimamente, quiero decir hace 3 meses, se ha dado un caso novedoso, y es que un juez del estado de, creo que es el estado, si no recuerdo mal, de Massachusetts, pues ha invalidado la instancia de los terapeutas que estaban intentando reconducir la homosexualidad de una persona que les había demandado, y han dado la razón al demandado y no han admitido el consejo terapéutico. Bueno, eso por el lado de la homosexualidad. Por el lado de la transexualidad, aparece como trastorno mental en la publicación, por primera vez en la publicación del año 1980. La publicación del año 1980 se considera la transexualidad como una enfermedad psiquiátrica, es un trastorno mental, y afigura como tal, con ese nombre, transexualidad. Sucede más o menos, salvando distancia, lo mismo que sucedió con la homosexualidad. Cuando empieza a haber un rechazo, es decir, cuando esa aceptación pasiva deja de tener presencia y empiezan a cuestionarse los postulados, les obligan, con el paso del tiempo, en este caso 1994, a reconsiderar aquello que llamaban transexualidad, ahora lo llaman trastorno de identidad de género. Y en la última edición, la de 2013, por las mismas razones que anteriormente, lo que hacen es suprimir el trastorno de identidad de género, en un principio a través de equipos que se encargan de realizar informes con el fin de que sean aprobados en el organismo central los que llevan el control de la distinta normativa, dándole nombres como incongruencia de género, disconformidad de género, pero no progresa en ninguno de las distintas alternativas. Y desde luego son alternativas que daban que podían haber sido dichas o expresadas de otra manera, pero que naturalmente no quisieron aceptar. Por ejemplo, se podía haber hablado de rechazo, pero claro, esa es una palabra maldita para los principios que se defendía desde las instancias de los DSM. Todo eso termina, como digo, en el año 2013, en la última publicación, y ahí lo llaman ahora disforia de género. Por eso, cuando desde los medios de comunicación se dice la transexualidad ha desaparecido de la Biblia psiquiátrica de los DSM, tal denominación o tal articulación es falsa.
porque no ha desaparecido, o cuando menos requiere matices explicativos, cosa que no se hace. ¿Eh? Van directamente al impacto que puede significar el hecho de poner en un titular ha desaparecido la transexualidad de ODSM sin entrar en detalle. Es falso. La disforia de género es como se articula en la última edición de los DSM. Y tiene toda la impresión, y eso está todavía por confirmar con el paso del tiempo, que sucederá lo que sucedió con la homosexualidad egodistónica años antes y terminará por desaparecer. Pero, en todo caso, la transexualidad, el transgénero, sigue siendo, en menor medida con relación a las ediciones anteriores, pero sigue recogiendo principios de enfermedad mental. Y por lo tanto no ha erradicado con toda la contundencia que requiere el trastorno mental de sus páginas. Esa es la realidad. Las protestas continuas que ha habido en torno a esto han sido inmensas, en tres grandes niveles. Uno de ellos porque digamos que el grueso de personas informadas, aunque no especialistas en el tema, cuestionaban ese proceder y básicamente la forma de explicitarlo ha ido en aumento. La crítica que se hacía es que aquello que dije en el inicio de la charla obviaban las causas para hablar solamente de síntomas. Y por lo tanto, era como una profecía que se autocumple desde el momento que se dan las directrices que configuran el imprimatur para llegar a la conclusión de que esos síntomas son los que definen a las personas, pero sin saber por qué y además partiendo de la base de generalizar, lo cual significa no entrar en matices, no entrar en detalles y, paralelamente, simplificar la diversidad que se da dentro del mundo trans. Por lo tanto, se llega a los efectos sin pasar por las causas. Esta sería la idea base de la crítica, que venía formulada por dos frentes, desde luego por el propio frente del movimiento social trans. El movimiento social de las personas trans estaban hartos de lo que algún autor calificó como nominalismo dinámico. Nominalismo dinámico quiere decir las distintas referencias, las distintas denominaciones que se daban a ese proceso de ahora llamado disforia de género, pero que en el fondo lo que estaban haciendo era petrificar la base desde el momento que no desaparecía del todo del campo de los trastornos mentales. Las reivindicaciones de las personas trans fueron en aumento, fueron cada vez más especializadas, es decir, combatían la normativa en distintos frentes. Uno de los frentes que han utilizado, porque todavía, a pesar de que, como dije en su momento, el Instituto de Salud Mental que eliminó, desclasificó de su propio criterio el transgénero como enfermedad mental, a pesar de ello hay instituciones americanas que lo consiguen considerando como tal. Una de ellas es el ejército. En el ejército, a diferencia de otros países como puede ser el Reino Unido, no admiten a transexuales. La famosa ley que fue revocada por Obama hace 4, 5, 6 años del Don't Ask, Don't Tell, no preguntes, no digas,
permitía que en tanto en cuanto no salieras del armario, no te manifestaras públicamente la condición de tu sexualidad, ahí te podían dejar. En el momento en que tú, sin embargo, públicamente dices soy gay o dices soy trans, estás eliminado de poder ser admitido en el ejército. Y se dan casos curiosos de algunos algunas personas trans que estuvieron en el ejército y, por cierto, en fuerzas especiales, el equivalente a los boinas verdes, si no estoy equivocado, de aquí, es decir, donde aquellos militares que hacen las labores más peligrosas, bueno, pues hay una persona trans que en su momento fue un miembro del Navy SEAL, que es como lo llaman allí, y que ahora, desde hace unos años, pues relata en una biografía que se llama La princesa guerrera, traduciendo del inglés al español, el hecho de ser mujer. Es decir, que todo aquello que en un principio se consideraba que una mujer no podía ser capaz de acudir al frente más peligroso en un combate, pues parece ser que esta princesa guerrera lo desmiente de arriba abajo. Bueno, a lo que iba. Realmente el hecho de que se haya eliminado no quiere decir que haya instituciones que todavía no lo aceptan. Y veo que ya son... Ya. Pero luego queda el coloquio. Ya. Bueno, dicen que tengo 5 minutos, pues voy entonces, porque creo, en fin, lo que pretendo decir, resumiendo al máximo, que todas esas pretensiones, a través de las distintas publicaciones del año 52, que han sido tan criticadas por parte de Ostrán, y no he dicho tan, eso lo voy simplemente a dejar salir sin entrar en detalle, que también ha habido más y más profesionales del campo de la salud que han expuesto han cuestionado realmente los principios que reglaban los DSM. Quizás la figura más destacada de todos ellos, aunque no referido al campo estrictamente de la transexualidad, es el que fue director de la publicación del DSM-4, el anterior al actual, directamente en un libro, ¿Estamos todos enfermos?, hace una crítica demoledora de todo lo que él durante muchos años estuvo sustentando, ¿no? Y habla de una psiquiatría que, por el mero hecho de ejemplificar a través de sus normativas todo este tipo de cosas, lo que hace es aumentar el número de personas con problemas mentales. Él se refiere al caso del autismo, pero se puede aplicar a la tartamudez, se puede aplicar a tantas otras cosas. Hay un número de profesionales en contra. Todo eso es lo que le llevó a cambiar, a través de los cambios introducidos por la disforia de género. Si esto es así, vuelvo a lo que dije en el inicio. Son creencias, si es que no son intereses, que tampoco habría que descartarlo, que realmente se hace pasar por ciencia y que realmente beneficia a grupo de dirigentes que ocupan esos equipos de dirección que están marcando las pautas de los trastornos mentales. Entonces, ante la mentira perdonable, la mentira imperdonable, surge lo que yo llamo la mentira en serie. Es decir,
aquellos protocolos médicos que desde el año 52, y siempre refiriéndome al campo de la transexualidad y de la intersexualidad, han venido cambiando de denominación, los cambios del dominarismo dinámico, y realmente pues se puede hablar de una falacia, o cuando menos de una creencia, y que los primeros en rectificar, rectificar en el sentido de que cambian la denominación, aunque no cambien la actitud, son conscientes de que aquello que se presentaba como una evidencia científica tiempo atrás, al ser cambiado por las mismas personas o personas paralelas a aquellas que dictaron las primeras normativas, pero que siguen los principios de DSM, pues se están manifestando en la rectificación científica de aquello que presentaban como la fuerza de la ley de la gravedad, es decir, una ley o unas leyes invariables, apodísticas, que se mantenían esencialmente en el tiempo sin ningún tipo de falso. Ya está. Bueno, pues entonces quedan sin que les lea lo que entiendo por la mentira en serie, pero la idea es esa. Bueno, así luego que nos queda el coloquio, ¿no? Muchas gracias, señor Nieto. 20 minutos de descanso y volvemos, ¿vale?